están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy les traigo este ojito ojito. Salieron novedades y me fui a pedir directamente a la página británica de W7 porque también hacen envíos a España. Así que si quieres ver cómo es que funciona esta paleta, me encanta el diseño, que es así todo verano. Ya llegamos al verano por fin por aquí. Estábamos hace unas semanas con un poco de frío, pero ahora sí que se vino el calor así con todo. Otro producto que compré de las novedades también fue este, el Princess Potion. Me hacía muchísima ilusión probarlo. Y lo último, compré esta brocha. Vean qué brocha más linda. Estos son los productos que compré de las novedades de W7, así que si quieres ver cómo recrear este ojito ojito, lo que pienso sobre la paleta, el Princess Potion, la brocha y todas estas cositas, sigue viendo este video porque vamos a comenzar. Hola Wonders, bienvenidas a mis ojitos. Vamos a empezar este maquillaje. He quitado lo que estaba haciendo porque apenas mojé la brocha, que fue esta. ¿Dónde está? Esta. Apenas les dije que saqué esta brocha de Better, la mojé un poco, o sea, fue casi nada. Y luego al tocar las sombras, no sé qué pasó, pero se empezaron a ver súper raro, como que se quedaban así intensas, como si fuera literal agua de sombra. Y no me gustó para nada, así que me lo quité porque dije, esto no va para ningún lado. Ahora lo que estoy haciendo es aplicar esta prebase de Essence con un poquito de este Jumbo Pencil en el tono Milk de NYX. Así que les estoy haciendo una mezcla ahí medio rara, vamos a ver si es que funciona. Y me dejé este ojo para que vean más o menos la diferencia, si es que ahora funciona. Si funciona en este ojo, pues ya lo requito este y lo hago, pero esta sombra me está dando muchos problemas para difuminarlos y para que se vean tal cual. Pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir intentando. Ya la he comprado y quiero ver qué truquito necesito como para sacarle la mayor potencia a estas sombras. Esta vez voy a utilizar esta brocha, esta es de Primark, y voy a aplicar de nuevo el tono Sunshine, que era lo que estábamos haciendo en el ojo, en el otro ojo. Voy a aplicar el color así, tal cual. Vean cómo se ve el tono ahora, creo que se ve mucho más intenso que en estas zonas, como que está un poquito, no lo sé, siento que en este ojo se ve mucho más intenso. Y bueno, ahora con la paleta de Licious voy a tomar el tono rojizo que trae. No sé si llegan a ver que tiene una costra, y es porque le apliqué la sombra humedecida. Digo, el pincel estaba humedecido y ahora ha quedado así como una costrita. No me gusta, pero ya veré cómo arreglo la paleta. Sí que se ve mucho más intenso el color. Es decir, comparando este ojo con este de aquí, se ve mucho más intenso. Me gusta. Ahora me está gustando cómo está quedando la intensidad más que nada de las sombras. Ahora voy a aplicar el corrector para hacer el cat crease. Solo voy a cortar nada más que la parte central. Voy a tomar un poco del Jumbo Pencil directamente con la brocha. ¿Sí? Bueno, ahora con el dedo, vamos a ver si nos ayuda. Sí. Voy a aplicarlo así, a toquecitos en la parte central. ¿Ven? Ahora creo que se ve mucho mejor. Sobre todo el color, lo siento más así como aparece, más vibrante, más como aparece en la paleta. Voy a tomar el tono Oiled Up, este de aquí oscuro, que como ven también se ha quedado con esta parte como una costrita porque le puse la sombra humedecida. Sí, y ahora voy a tomar el tono Sun Kisses para la parte final. Y lo voy mezclando con el primero. De Real Techniques. Voy a tomar un poquito de el tono verde. Ya me terminé este ojo y me hice el delineado, la magia del delineado. Ahora vean la caída que ha tenido las sombras, han tenido bastante caída. Voy a limpiar con un algodoncito, con desmaquillante.
La verdad es que ha tenido bastante caída. En este ojo, por el contrario, no ha habido tanta caída porque, bueno, ya manejaba un poquito más lo que es las sombras. Pero para que vean que en este ojo hubo más caída porque todavía no las manejaba bien, no sabía en cuanto a la pigmentación y caída que tenían. En cambio, en este ojo no he quitado todavía nada y vean, no hay tanta caída. Bueno, bellezas, ya tenemos el maquillaje de ojos casi terminado. Voy a continuar con la piel. Un producto de las novedades de W7 que me hizo muchísima ilusión fue este frasquito de aquí, que se llama W7 Princess Potion. Vean qué bonito es. Me llamó muchísimo la atención y tenía muchas ganas de probarlo, así que lo vamos a probar juntas. Viene con esta tapaderita de aquí. Y es así, sí, también es formato gotero. ¡Oh, qué bonito! Vean. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Y lo que me gusta es que en la tapadera viene como algo para que no se salga el producto, porque en estos productos la verdad es que se sufre, porque al primer uso como que ya se ensucia la parte del borde y no me gusta. La base que me gusta muchísimo es esta de Catrice, pero vean cómo está de asquerosa, porque siempre que la agito o cualquier cosa se sale, hasta, ¿ven? Vean el frasco. Pero este, a diferencia del Princess Potion, no tiene en el centro ese, como que le han puesto algo de plástico, una cosita de plástico para que de frente no, para que no se ensucie, porque aquí todavía tiene espacio de movimiento. Y lo que me he dado cuenta, si ya nada más tocarlo, es que vean, este casi no lo tiene y por eso creo que sí, tal vez no se ensucie lo que es el borde. Y bueno, vamos a tomar un poco. Wow, vean qué color más lindo, me encanta. Hasta ahora lo que me llama más la atención es el color. Voy a tomar la paleta porque tiene espejo y me ayuda. Así que vamos a ver. Vamos a aplicar un poco. Aquí. Así, eso es lo que veía mucho en Instagram, que se lo aplicaban así y luego les caía así como si estuvieran llorando. Me gusta, se ve súper bonito y huele muy muy rico, huele como a dulce. Este es un primer, wow, es muy muy rico al tacto, se siente súper suavecito en la piel. Quería ver más que nada el producto, a ver qué tal se aplicaba. No le he aplicado ni cremas ni nada de frente a este producto. Y vean cómo queda, me gusta, wow, se ve que deja la piel luminosa, la deja bastante, bastante luminosa y me gusta hasta ahora cómo es que se ve en la piel. Siento la piel pegajosita al tacto, me gusta cómo se ve una piel luminosa, muy bonita. Bueno, en la página de W7 dice que contiene ácido hialurónico, aceite de rosa mosqueta, aceite de almendras dulces, aloe vera, aceite de argán, hojas de uva y manzanilla. Dice, Princess Potion es un booster y acondicionador de absorción rápida para tu rostro. Y la verdad es que sí, se ha absorbido bastante bien y muy rápido en la piel. Puede funcionar como un serum de cuidado y como prebase de rostro. Cuando vi que tenía ácido hialurónico me quedé como que lo voy a usar todos los días. Y de hecho, esta es la primera vez que lo uso, pero lo voy a seguir usando a ver qué tal me va. Esta brocha me llamó muchísimo la atención entre las novedades, porque también he visto que salió hace algún tiempo ya súper de moda estas brochas súper caras, porque eran súper caras. No me acuerdo la marca ahora, pero sí. Me acuerdo, les dejo una foto por aquí. Vean, qué bonita es. Me encanta porque aquí es todo, trasluce todo. Y vean cómo es. ¡Wow! La acabo de sacar. Había dejado todo. ¡Wow! Hasta dejo de hablar y todo porque es súper, súper suave. Y quería probarla para aplicar la base de maquillaje con esta brocha. A pesar de que ya han pasado unos minutos de la aplicación, sigue así como pegajosito. Yo creo que va a valer bastante bien para aplicar la base de maquillaje. La base que voy a estar aplicando es esta que desde que la probé fue como que el descubrimiento. Es la base de Catrice, la HD Liquid Coverage. Me gusta mucho la fórmula, les dejo el link al video en la parte de arriba donde les hice la reseña. Y me lo voy a aplicar como siempre, me lo aplico directamente en el botecito. Uy, ahí se me ha ido todo. Bueno. Ahora voy a utilizar esta brocha de aquí que tengo muchísima ilusión y mucha expectativa, la verdad. Vamos a empezar a difuminar. ¡Wow! Es muy suave.
Me veo como a Gasparín ahora mismo por el visor de la pantalla, pero no es así, en serio, no, no me veo tanto así, pero yo creo que ahora estoy reflejando más que nada la luz. Esta brocha también te puede valer para aplicar cremas, para... como es así de grande, como que abarca de una sola toda la cara. Bueno, hasta ahí ya tengo la base aplicada y difuminada. Me gusta cómo ha difuminado la base, siento que la ha dejado bastante, bastante linda. Y ya teniendo de base el Prince of Potion, siento que se ve también. Siento que la piel se ve luminosa, a pesar de que esta es una base mate. Todavía se puede apreciar mis marquitas y todo eso, porque es solo una capa de base. Esta base me gusta porque me da una buena cobertura y también es un poco más ligerita. Aplicada con la brocha me ha dado una muy buena cobertura y se ha difuminado bastante bien. Me gusta hasta ahora. Ya la siento un poquito menos... la piel la siento un poquito menos pegajosita. Bueno, belleza, ya tengo la piel hecha. Vean cómo se ven los ojos ahora. Es cierto que cuando haces la piel y todo eso, como que va encajando mucho más lo que es el look de ojo. Voy a utilizar el tono Oiled Up para la parte final. Y para la parte inicial voy a tomar el tono Sun Kisses. Como delineador voy a utilizar... ¿dónde estás? La línea de agua inferior voy a utilizar este tono de una colección de Essence. Esta es de la Would Do You Love Me, el dúo Eye Pencil. Así que para la línea de agua voy a utilizar este tono más clarito. Voy a utilizar el otro tono, que es un tono verde muy muy bonito, para el ras de pestañas. Vean qué bonito se ve. Me gusta mucho este toque del delineado en verde. Vamos con la magia del pestañazo. Me encanta cómo se ven estas pestañas, son de Primark y ya tienen dos usos, o sea que están ya, han tenido su trote por la vida. Pero bueno, vean cómo que se ven los ojos así ya con las pestañas. Creo que está un poquito más bajado, ¿eh? Ya. Para terminar este maquillaje me voy a aplicar esta sombra clarita que se llama Sea Shell. Con mi brochita preferida de Real Techniques, la pequeñita, esta. Vamos a ver qué tal pigmenta. Ni siquiera la he hecho un swatch ni nada, pero bueno, vamos a ver. Y vean la iluminación que da, me gusta. A mí me gusta dejar esta zona muy 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 iluminada, aunque el maquillaje ya tiene aquí bastante colorcito, pero me gusta iluminar el lagrimal. Y ahora para iluminar mi arco de la ceja voy a tomar la misma sombra. Se ve muy muy linda, la verdad, me gusta. Vean qué luminosidad da, tan bonita, me gusta. La difumino un poco con los dedos y vean. Además que va con el iluminador que traigo, que es el de Wet n Wild. Ahora que ya vieron la demo de la aplicación de todos los productos, voy a comenzar con el pedido. Yo hice el pedido, como les digo, a W7 UK. Me creé un usuario ahí. Puse las cositas que ya había visto que habían salido como novedades. Puse más cositas en realidad. Pero bueno, luego me llegó un 30% de descuento y fue como que wow, aluciné. Lo malo era que en la página salían pounds, ¿cómo se dice? Libras, libras. Y no salía al euro. Entonces... ahí fue que me confundí un poco, porque si tú lo ves en libras es como que te emocionas porque está mucho más barato. Pero cuando ya fui a pagar me salió en euros y la verdad es que me salió un poquito elevado de precio. Haces el pedido desde aquí, desde España, te van a cobrar gastos de envío. Igual cuando me llegó el 30% de descuento obviamente me alegré y pensaba en ese momento que no me iban a cobrar gastos de envío, pero ya luego sí, sí que te cobran 5 euros y algo por... gastos de envío. Igual entre el descuento y todo eso como que bueno, compensa en algo, pero ya no es el 30% de descuento, ya que también cuando hacen el cambio al euro sube. Y esa fue mi experiencia comprando. Ahora les voy a hablar sobre cada uno de los productos. Voy a empezar con la paleta. La paleta, han sacado dos paletas y justo ahora hay una novedad así recién calientita que acaba de sacar W7. Le voy a dejar una imagen de la nueva paleta. Pero entre las novedades sacaron esta paleta y otra, que va a estar por aquí para que la vean. Me llamó muchísimo más la atención esta paleta porque la asocio a la playa. Cuando vi este tono de aquí, estos de aquí me llamaron muchísimo la atención. El Clear Sky y el Sea Foam, estos dos.
Es que yo los veía y decía, wow, me voy a hacer un maquillaje así de, según yo, el atardecer, la playa, el color del mar, no sé, yo alucinaba un montón con esas sombras. Y la paleta me ha costado trabajo. Grabé primero, porque siempre grabo el ojito ojito y luego ya como que cuando ya tengo todo el maquillaje hecho, ya grabo lo que sigue del video. El primer intento fue completamente fallido. Ya estaba, en realidad las sombras mate, que solo son dos, trae Beach Life y Sunshine, que son estas dos de aquí en tonos amarillos, son las únicas mate que trae la paleta. Y claro, necesitaba otra sombra mate para hacer un poquito más de la transición y marcar la cuenca. Así que tuve que recurrir a esta paleta de aquí, que también es de W7, la Delicious. Entonces ahí ya empezaba como que, bueno, tengo que recurrir a otra paleta para complementar el maquillaje. Pero bueno, dije, no importa, en el primer intento. Les voy a dejar también un clip aquí para que vean cómo es que me quedó. Es que apliqué Clear Sky, que fue este tono de aquí, y si ven la paleta, porque les voy a hacer también acercamiento para que vean cómo es que ha quedado, está ahí con todo mi dedo puesto, y si yo la toco, me hacía un montón de pliegues en el párpado, ya lo estarán viendo. La aplicaba, primero la apliqué con, porque me hice el cat crease, y luego apliqué esta sombra. La apliqué con brocha y sentía que no se pasaba tal cual. Véanla, aquí les hago un swatch. Aquí en el swatch, inclusive aquí en el swatch, se nota que no pigmenta tan bien. Es como que los brillitos se van para un lado y la sombra se va cuarteando. En el párpado se cuartea un montón y dije, no, no puede ser. Solamente había aplicado, la primera vez que lo usé, apliqué el primer de Essence. Y no me gustó para nada cómo me quedó. Así que dije, bueno, vamos a probar la otra sombra, que es como que más tono mar. Con el segundo intento de crear el ojito ojito, el maquillaje, también. Ahí utilicé también el primer de Essence, que estoy buscándolo yo aquí en la mesa, no lo encuentro. Y claro, las sombras no se veían tan pigmentadas. Utilicé el tono Seafoam, que es este que está aquí, y me pasó un poquito más de lo mismo. No sentía que se adhería bien al párpado, como que el color ya se iba perdiendo, no me gustó para nada. Así que lo quité y eso ya ha sido... en la tercera, la tercera es la vencida con esta paleta. Ya la tercera, donde le estaba aplicando el corrector en crema, que es también una técnica que estoy utilizando para cuando las sombras no me pigmentan muy bien, y lo mezclé con el Jumbo Eye Pencil de NYX. Ya lo mezclé y ahí sí que veía ya, ahora este es el look final, el que quedó. Ya se veía más la intensidad del color, se veía mejor la adherencia de la sombra, sobre todo Sifón, que ya la noto y lo noto todavía ahora. No se me ha hecho ni un pliegue hasta ahora, pero utilizando el corrector en crema lo veo y está perfectamente el color. Me gusta cómo ha quedado con, como les digo, la tercera fue la vencida. Ahora sí que las sombras se pegaron bastante bien al párpado y no he notado el problema que noté al principio. Pero bueno, en líneas generales, esta paleta la verdad es que me ha complicado un poquito. Yo no lo veía como que, la paleta es mala, lo veía como que vamos a seguir intentándole a ver qué técnica o qué cosita le funciona para difuminar las sombras. Había buscado looks de maquillaje con esta paleta y los veía muy difuminados, como que muy... como que no veía el color tal cual en la paleta y decía, pero bueno, de repente a esa persona no le gusta intensificar tanto las sombras, a mí me encanta. Si veo el color así lo quiero ver en mi párpado. Otra cosa que quiero mencionarles es que la fórmula es diferente, o yo la siento diferente, sobre todo de Seafoam, Clear Sky, Ultimate Bronze, son 3, 4, Late All Day, estas 4 sombras, que son las que más me llamó la atención de la paleta, son las que siento que tienen esa fórmula diferente, así como esto, que se pueden craquelar si no haces la tercera forma en la que lo apliqué. Ahora, con toda la información que ya sé con respecto a la paleta, no lo hubiera comprado porque siento que es como que, no sé, mucho más pasitos. Me gustó lo que es buscarle para encontrar cómo poder usarla y realmente poder tener los colores así tal cual en el párpado. Lo curioso es que los demás tonos de sombras tienen la misma fórmula que la Delicious, que con esta paleta ya son 3 las que estoy probando de W7. Y de todas las que he probado hasta ahora, me quedo con On The Rocks. On The Rocks pigmenta brutal. Les voy a dejar en la parte de arriba el enlace al review que les hice sobre esta paleta.
Y bueno, esta es la paleta, creo que de entre todas las que he probado, la que más me ha decepcionado. Sobre todo porque yo pensaba que los colores o que la fórmula iba a ser la misma, pero he descubierto que no, que la fórmula no es la misma, sobre todo de estos tonos más vibrantes. En realidad son 1, 2, 3, 4 sombras que tienen esto que como que te pueden craquelear el párpado, pero bueno, ya hemos visto que sí se puede trabajar con ellas. Esto de todas las compritas que he hecho, esta ha sido como que me ha decepcionado un poco. Y bueno, si tú te la compras, pues ya sabes cómo es que tienes que aplicártela para que realmente le puedas sacar provecho a esta paleta. Por lo demás, me ha encantado el empaque. Viene también con una brochita que te va a servir un montón si es que no tienes muchas brochas. Esta brocha realmente sirve. Esta fue mi reseña con respecto a la paleta. Ahora vamos a pasar al Princess Potion. Este producto me llamó muchísimo la atención porque lo asociaba bastante a lo de Farsali, que también les dejo imágenes por si no sabes de lo que te estoy hablando. Es una marca de alta gama, Farsali, y sacó este unicorn, sangre de unicornio creo, algo así, que se lo aplicaban, y lo veía muchísimo en Instagram porque siempre se aplicaban así, luego les caía una gota una gotita rosa por aquí, y la verdad es que se veía muy lindo en Instagram. Entonces cuando vi que W7 había sacado esto, fue como que wow. También tiene ácido hialurónico. Este producto me sorprendió. Incluye ácido hialurónico, aceite de rosa mosqueta, aceite de almendras dulces, aloe vera, aceite de argán, hojas de uva y manzanilla. Este producto me ha encantado, se los digo ya. Apenas lo saqué, desde el olor, la textura que te deja en la piel, te deja la piel luminosa, se ve muy muy bonita, te deja la textura así pegajosita, y luego la base como que se adhiere muy muy bien. La verdad es que ese producto sí que me ha gustado, es un súper súper recomendado. Trae 30 mililitros, está así bastante bien, y de hecho que no se te va a chorrear el producto, porque trae en el centro, como les dije, tiene un circulito extra que hace que solamente entre el dispensador. Me gusta mucho, la verdad es que esto sí que lo recomiendo y lo voy a seguir usando. Yo les dejo por aquí si me encanta, que lo más seguro es que sí, porque nada más con esta primera impresión sé que es un buen producto. Me ha gustado cómo me dejó la piel, la vieron que estaba mucho más luminosa, y si trae una ayudita extra que es el ácido hialurónico y algunos que otros componentes positivos para la piel, de hecho que lo voy a seguir usando. Y pasando a la brocha me ha encantado cómo aplica la base. Ha cumplido todas mis expectativas con respecto a ella. Me encanta el diseño, y esta también me recordaba a unas brochas que salieron hace algún tiempo, donde estaban súper caras, pero salieron mucho, bastantes youtubers como que las sacaban en sus canales, y el precio era de 70, 80 euros, y decía, no puedo gastarme todo eso. Pero cuando la vi, me llamó muchísimo la atención porque es súper suavecita, y a pesar de que ahora vean, ya está usada y todo, pero no se ve que tiene producto, es como que no absorbe el producto, y eso me gustó, y es muy suave. La verdad es que abarca todo el rostro, nada más que con un movimiento puedes abarcar todo el rostro. Ahora sí, tener cuidado con lo que es las cejas, porque como yo ya las tenía medio hechas, tuve que aplicar un poquito para arreglarlas, porque aquí se me había volado media ceja. Pero sí, la brocha la recomiendo también un montón, me ha sorprendido y me gusta, vale la pena. Y bueno, bellezas, esa ha sido mi mini reseña con respecto a las novedades de W7, espero que les guste mucho. Ya sabes que si te gustó este video, no te vayas sin dejarme tu like, eso me ayuda muchísimo. Y si te gusta el contenido de mi canal, me encantaría que te suscribas. Lo único que tienes que hacer es darle click a mi rostro que está apareciendo por aquí, y si te parecen los dos últimos videos que subí, te los dejo en la parte de aquí para que los veas con solo darles un clic. En este canal hay videos nuevos todos los jueves y todos los domingos a las 3 de la tarde, hora española. Nosotras nos vemos en un próximo video. Les mando un millón de besos. Te dejo enlaces en la parte de abajo si es que ya las puedes encontrar en páginas españolas. Así que te mando un beso enorme. Todos los links están en la cajita de descripción. Pásate abajo para checar precios y todas esas cositas. Les mando un beso enorme. Bye.